Hola, soy el Arcángel Miguel. Es importante que escuches este mensaje. Siente cómo mi energía, amor y protección están contigo. Hoy en día, el viento sopla desde muchas direcciones diferentes. Las energías se están moviendo para tu mayor bien, aunque aún no lo veas tan claro, aunque aún no lo aceptes. Hoy, más que nunca, requieres estar conectado en una misma frecuencia con tu cuerpo, mente y alma. Este es un llamado urgente para sanar y elevar uno de los chakras que hoy han dejado de lado. El tercer chakra, llamado Manipura o plexo solar, es un punto energético en ti muy importante. Este punto de concentración se encuentra en tu ombligo, para ser exactos. Así es, tu ombligo es un portal. Este y su área son muy importantes para tu propia capacidad de concentrarte en ti y en la vida. Y lo primero que requieres hacer es darte cuenta de lo importante que es todo lo que comes, pues todo lo que comes resume y propaga su energía en la zona del ombligo. Entonces te preguntarás, ¿cómo estoy comiendo ahora? Cuando tu cuerpo está vibrando en un alto nivel de energía, este te pide alimentos adecuados, como comida ligera, verde, frutas, verduras de diferentes colores como el arco iris. Cuando comes algo que es pesado, denso, el portal de tu ombligo se le asignará una tarea superable para poder procesar estos alimentos. Y el enfoque que tanto necesitas se aleja de ti. Eres muy sensible. Cada día pregúntale a tu cuerpo qué requiere comer. Mantén esa comunicación. También ser agradecido por cada alimento que llega a ti será el mejor comienzo para esta transformación. Recuerda comer despacio. No te estreses. Es una delicia poder comer. Así que sé amable y agradecido por todos tus alimentos. Haz espacio para que comas en un ambiente sin estrés. El chakra del ombligo, al ser un portal, requiere ser tratado con mucho amor. Tu cuerpo es el hogar de tu alma. Cuando permites una comida que no tiene nutrición, estás rechazándote a ti mismo y a tu alma. Es momento que seas tu propio guardián y decir no a la comida que no es buena para ti y para tu cuerpo. Al ser responsable de ti, todo se alinea. Comienzas a ver tu enfoque en este plano. Todo se une. No hay separación en ningún lado. Eres tan importante. Eres tan amado. Y tienes habilidades únicas que nadie más las tiene. Así que por favor, mírate como un sistema completo que requiere amor en todos sus portales y áreas.
sigue adelante. Estoy contigo en este proceso. Con amor, Miguel.